Esta respuesta la tengo. Vamos a tener una diferencia con nuestro invitado para que conteste la pregunta sobre el lado. Esta respuesta la tengo desde la mesa anterior, desde la mesa 7 creo que fue, ¿no? En que se dijo algo sobre Cuba, que la comparaban con China, que ha dejado de ser revolución del pasado del socialismo. Del socialismo al capitalismo. No es cierto. En Cuba se empezó con un proceso revolucionario que no se declaró socialista al principio. El programa del Moncada y el programa de la Sierra Maestra eran un programa nacional liberador, una etapa nacional liberadora que después se fue radicalizando hacia el socialismo y no se ha abandonado esa línea. A pesar del derrumbe del campo socialista, que no significa un fracaso de las ideas de Marx, sino una mala aplicación de sus ideas, que fue lo que ocurrió realmente en la Unión Soviética, una mala aplicación del marxismo. Pero Cuba mantuvo la bandera en alto del socialismo y se mantiene así. Ya pasó Fidel, pasó Raúl. Raúl no fue sustituto de Fidel porque fuera hermano, sino por su propia historia. Porque con solo 20 años, fue uno de los asaltantes del cuartel Moncada. Uno de los que dirigió uno de los grupos que asaltó el cuartel Moncada, con solo 20 años. O sea, por su propia historia, el general de ejército, que tiene bien ganado los grados de general de ejército, fue sustituto de Fidel. Por su propia historia y su propia evolución como revolucionario. Y actualmente está una persona relativamente joven que ya no es de la generación histórica, el compañero Díaz-Canel, que es discípulo de Fidel y de Raúl, de ambos, y seguidor de sus ideas. Y Cuba mantiene su línea hacia el socialismo, con algunas reformas, algunos cambios, porque las cosas no pueden ser rígidas y estáticas, las cosas tienen que evolucionar. Se han hecho algunos cambios en el sentido de que se permite la inversión privada en pequeña escala, o sea, los llamados cuenta propista. Sin embargo, la macroeconomía continúa en manos del Estado. O sea, Cuba en esencia es socialista. Bien. Y la propiedad es estatal. Bien, eso es lo que quería decir. Rechazo totalmente la afirmación del compañero Tonio, no me acuerdo su apellido, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Yo he estudiado 40 años caso de Cuba, conflicto Cuba-Estados Unidos, entonces he vivido ahí, tengo mi doctorado. El año 2015, mi año sabático de aquí, fui a Cuba para hacer una investigación de campo de educación popular, educación socialista cubana, que salieron dos tomos, estamos uno teórico, otro 16 entrevistas a educadores cubanos, que pronto vamos a publicar. Entonces, yo acepto su opinión, pero es decir, no la comparto, porque usted no conoce al pueblo cubano, no ha vivido ahí, no conoce su historia, no conoce dominación imperialista yanqui, no conoce todo el bloqueo económico, comercial, financiero estadounidense contra Cuba desde primer día, 3.500 muertos, 2.145 discapacitados y totalmente ha parado el desarrollo de Cuba hasta enemigos de Cuba, 188 países de 109 en la ONU votaron a favor de Cuba contra el bloqueo. 24 veces. Entonces, según estudios que preparamos, científicamente demostramos la ONU, la UNICEF, el UNESCO, hasta adversarios de Cuba, Martin Carnoy es un especialista estadounidense de la Universidad de Chicago en educación, muy famoso a nivel mundial. Fondo Cultura Económica publicó su último libro en castellano, se llama La ventaja académica de Cuba, ¿por qué los estudiantes cubanos rinden más? Hace un estudio muy minucioso en Brasil, Chile y Cuba. Ahí está, exámenes. El título es subversivo en Estados Unidos. Es decir, Cuba tiene, según nuestros estudios, la mejor educación en América. Supera a Estados Unidos. ¿Usted de qué habla? Gracias. Bueno, sabemos que es polémico, que claro. Bueno que se hizo la polémica, sí. Tenemos poco tiempo, ya estamos sobre la mesa. Le pido, por favor, al compañero. Son dos preguntas, una para el compañero. ¿Ha tenido impacto en la población cubana la teología de la prosperidad? Esta nueva iglesia brasileña que sale en oposición. De la liberación, ¿no? ¿Vale? Teología de la liberación. No, la teología de la liberación, más bien es la que...
resulta ser rechazado por esta nueva teología de la prosperidad que viene con el eslogan de la Iglesia Universal. Es esta iglesia que viene de Brasil, bueno, al menos aquí en México tiene mucha influencia, porque de hecho la teología de la prosperidad sale en contraposición ideológica a la teología de la liberación. Esto lo pregunto también en sentido del contexto actual de nuestra nación, porque, bueno, Andrés Manuel López Obrador representa también un ala conservadora que ahora va a ascender al poder, que es la parte de los cristianos protestantes. O sea, hay que también considerar las ideologías y fanatismos de los grupos de poder, porque también es cierto de que se van a mermar los intereses de los grupos de la masonería y del yunque. Entonces, bajo ese contexto, yo quisiera saber, bueno, desde el punto de vista de los marxistas, ¿qué podemos hacer frente, digamos, pues, este ascenso al poder de, digamos, pues, los grupos más conservadores de la teología, en este caso, del cristianismo protestante? Lo pregunto porque, bueno, ahorita que se habló sobre el tema de la teología de la liberación, recordé que el teólogo y filósofo de la liberación, José Porfirio Miranda, tiene dos libros muy buenos, uno que se llama El cristianismo de Marx y otro El comunismo en la Biblia, en el cual, bueno, se dio él a un trabajo muy riguroso, exegético, para determinar que en realidad la propuesta del cristianismo es la misma propuesta de Marx, ¿no? O sea, de conferir a los pobres su liberación y asegurar la justicia aquí en la tierra. Esto yo lo pregunto porque parece que también hemos incurrido en una lectura muy, digamos, pues muy corta, ¿no?, del pensamiento marxista, en el cual no estamos viendo en términos antropológicos que también la parte de la ligación espiritual es muy vasta. Parece que son una minoría también los ateos, ¿no?, frente a la religiosidad pues de los grupos amplios, populares y explotados. Entonces, yo sugiero que, de acuerdo al ejemplo que tenemos en la Revolución de Haití, que fue la primera revolución latinoamericana, apelar a ese ejemplo. Se articularon a través de la religión vudú. Entonces, pienso que nosotros tenemos la responsabilidad histórica de articularnos no solamente a partir de las demandas sociales, sino también de aquello que se nos ha despojado y que también ha incursionado las formas de dominación a partir de la opresión espiritual, ¿no?, que fue el caso de los castellanos, ¿no?, cómo se nos vino a evangelizar a través de la violencia espiritual. Entonces me gustaría saber cuál es el posicionamiento actual. Sí, miren, por respecto a la siguiente mesa, porque ya también estamos tomando tiempo, solo, y como ya le dimos la palabra a los dos primeros ponentes, le voy a dar la palabra a Saraí, y después haré un cierre sobre las preguntas que se hicieron y cerraremos esta mesa. ¿Sí? Entonces, sí, bueno, pues brevemente sobre cómo articular las luchas. Bueno, pues primero que nada, el marxismo es una guía para la acción, más no es un recetario de siga estos pasos para lograr la revolución, la transformación social y la abolición del capitalismo. O sea, no, eso no es el marxismo. Sin embargo, el marxismo nos deja un legado histórico, teórico, práctico, revolucionario. Desde luego, yo apelo a que es importante la articulación a través de un programa. No dije un proyecto de nación, dije un programa que articule las demandas, y tiene que ver mucho con lo que dice también Paco, ¿no? Las demandas, nuestras raíces históricas como mexicanos, mexicas, mexicanos. Entonces, ese programa debe de articular a los trabajadores, que no nada más son trabajadores de la ciudad, de la fábrica, hay trabajadores del campo, de la ciudad y también indígenas. Por eso es que aquí es muy compleja la discusión y no da para más, pero pues podríamos también discutir, y es parte de lo que yo discuto en mi tesis sobre el sujeto histórico, cómo estamos percibiendo ese sujeto histórico, que hablar de sujeto histórico, obviamente estamos hablando que es un sujeto histórico transformador, revolucionario. Entonces, la articulación es a través de un programa. Desde luego el partido, o sea, el partido es fundamental para el marxismo, el partido es fundamental dentro del leninismo. Y pues, ¿cómo se va a desarrollar eso? Pues todo eso se va a desarrollar a partir de algo tan valioso que tenemos, que es la educación, la formación política, que no quiere decir única, por política entendemos
cuestiones muy simplistas y muy minimizadoras de lo que es el complejo o una complejidad política que tiene que ver con el proceso transformador. Entonces, esa educación va ligada a la formación política, porque lamentablemente, y lo vemos a diario, los niveles de formación son muy bajos, desde la academia hasta la formación política. Y desde luego, pues eso se ve reflejado en el pueblo. Y nosotros como marxistas, ese es otro legado del marxismo, pues tenemos que aterrizar toda nuestra complejidad teórica con la que luego discutimos aquí en estos espacios para poder trabajar con esa gente, para poder trabajar con el pueblo, como yo lo denomino, no como ciudadanos, porque bien lo dijo el sub Galeano, ciudadano diluye la lucha de clases, ciudadano es Carlos Slim, ciudadanos somos nosotros, pero no, nosotros somos pueblo, pueblo, explotados, oprimidos, despojados. La influencia del cristianismo en Marx es muy evidente y está registrado que la lectura de La esencia del cristianismo de Feuerbach trastocó la trayectoria intelectual de Marx, haciéndole ver que la esencia del cristianismo es la preocupación por el otro. Sin embargo, el mismo discurso marxista, en una lectura poco crítica, se vuelve mesiánico. El futuro es el paraíso, el comunismo es igual que el paraíso. Es un lugar donde no hay pobres, no hay analfabetas, y hay que tener cuidado en caer en mesianismos marxistas. Las consecuencias de esta cesión, ¿no?, que se hace a la falsa conciencia como ideología dominante, no como espiritualidad ni capacidad de sentir un algo de las personas que crean efectivamente los ateos somos pocos, no es la crítica de Marx, ¿no? Son las prácticas de un cristianismo imperial que ha hecho que pensemos que son importantes los contratos comerciales, que son importantes las actas de matrimonio, que son importantes una serie de valores que vinieron con el empoderamiento del cristianismo y su forma de ver el mundo. Y todas las formas secularizadas, incluida la capitalista. El protestantismo, como ya lo demostró Weber, es la interiorización del cristianismo que impulsa el capitalismo. Recientemente, y con esto cierro, hay un libro de Charles Taylor, se llama La era secular. Es un intelectual del capitalismo, es un filósofo canadiense que va a argumentar lo mismo que decía Adam Smith. ¿Cuál es la consecuencia de la teología de la prosperidad? La interiorización del mercado como algo natural. Como pensar que es parte de la naturaleza, que hacer negocios es parte de la esencia humana. Cuando eso no la creemos, cuando se vuelve la ideología dominante, y que macha muy bien con el cristianismo, está demostrado por Weber, toda la ideología protestante, es lo que tenemos que develar. Tenemos que develar la ideología que nos hace pensar que, por ejemplo, una economía sana en cualquier parte del mundo es la que crece. ¿Qué significa crecer? Porque eso es bueno y lo damos por descontado. Sí, hay que estudiar la economía, hay que entender el concepto, pero cuando lo develamos, crecer es tener más negocios y que fructifique el capitalismo, producir más y haber vendido más con relación a un tiempo pasado. Eso es el crecimiento económico. Mientras eso sea el índice de una economía sana a nivel mundial y lo persiga Venezuela, y lo persiga Bolivia, y lo persiga cualquier país, no habrá llegado la conciencia aún a la clase gobernante. Sea esta capitalista, socialista, comunista, progresista o López Obradorista, del cual no creo esperar nada más que un extractivismo que se ha visto como en toda América Latina, desde Brasil, Ecuador, Venezuela incluido. Muchas gracias. La teología, la teología de la prosperidad influencia en Cuba, creo que no tiene, porque yo ni la conozco realmente. En Cuba la mayoría de la gente no sabe lo que es eso, yo realmente no la conozco, no creo que tenga ninguna influencia en Cuba. Otra cosa que quiero decir es que
la corriente progresista dentro del seno de los religiosos, como la teología de la liberación, no surge como una concesión de los marxistas, no es una concesión de los marxistas. Es una cosa que brota espontáneamente, producto de las propias contradicciones que hay en el mundo religioso. Las contradicciones que hay entre el cristianismo imperial y el cristianismo que está en los textos bíblicos de un Cristo que se pronunciaba en favor de los humildes y contra los ricos. Hay una contradicción y de ahí brota, de esa contradicción brota una corriente como la teología de la liberación, la corriente progresista, el ala izquierda de la iglesia que llaman. Eso es, gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿No está el doctor Rubino? Sí, está aquí. ¿Está aquí? Sí. Ya le toca. Los ponentes, próximos, adelante, por favor, próximos. ¿Remedio? Tú vienes, ¿no?